los primeros encontronazos cuerpo a cuerpo, los duelos a espada, los disparos de arcabuces, los primeros disparos de cañón en ese intento de asalto a la ciudad. Está al frente de estas tropas inglesas que intentan tomar la ciudad. En la cual ondea prácticamente a las puertas de la ciudad, están intentando tomar la Coruña. Vemos ya a nuestra heroína María Pita en una de las esquinas, arengando a los españoles, en este caso a los coruñeses, para expulsar a los ingleses de la Coruña. Se retiran a la zona del Rebellín y preparan su ataque. Pero el fuego de artillería sigue haciéndose fuerte en la ciudad, su ataque en las puertas de la ciudad. Intentan tomar la brecha, pero no pueden. Hacen una retirada para ese último ataque final. Hoy lucharemos para que sepan que no se puede atacar a España en tiempos de paz como han hecho ellos. Y para que sepan que La Coruña en tiempos de guerra no se rendirá. Queridos vecinos y soldados, queridas coruñesas encolerizadas, ayudadme a echar a estos desalmados de aquí. Que sepan que esta plaza no se dejará enterrar sin luchar. Enseñadles el celo inmortal de vuestros corazones. ¡A por ellos! Vamos, bravos coruñeses, vemos ahí al alférez mayor británico como María Pita le ensalza la espada y lo mata y le roba la bandera inglesa, y con esto la victoria de María Pita, la victoria de La Coruña ante los ingleses. Los ingleses salen despavoridos, salen corriendo hacia las playas, hacia las costas. Después de esa victoria de María Pita, 1589, aquí en las murallas de la ciudad de La Coruña.